más atento, parece un burrito. A ver, quedó jugo. Hice vegano hace 5 años. Estaba comprando carne en el matadero de Barina y llegaba un camión con las vacas, y es como que ahí ya tenía la cabeza, viste, media atrofiada. Pero bueno, nunca me había animado a cambiar, a dar el paso. Y después de ver eso, es como que me terminé de dar cuenta que no podía seguir con los ojos cerrados. Y después del tiempo lo rescaté al de Barán y a Shine. Y bueno, hasta el día de hoy, con entre ida y venida y complicaciones y todo, hoy en día conocí un grupo de gente hermosa que siempre está para ayudarte, y cada día conoces gente nueva que te pone el hombro y bueno, te dan ganas de seguir adelante. Por ellos, que son los que a todos les importa un carajo. Y nada, me cambió totalmente la vida, porque de estar en mi casa tranquila con mis viejos, pasé a estar acá donde no paras en ningún momento, donde los animales se portan re bien, pero bueno, en un momento se puede descontrolar todo. Y bueno, durante el día me quedo yo. Jonathan se va a las 6 de la mañana de acá para ir a laburar y vuelve a las 5. Y bueno, durante lo que es el día estoy yo, los cuido. Hago lo primero dentro de mis posibilidades, porque tampoco puedo cargar 2 baldes de 40 litros de agua como hace él. Pero bueno, les intento dar aunque sea lo mínimo, y la comida a todos, por lo menos hasta que venga él y pueda hacer el resto de las cosas.